Miren, señores, la visita del presidente a Francia es muy importante para la economía del país. Si usted no lo sabe, a las empresas europeas hacer negocios en Panamá les cuesta más porque están sobrevigiladas por las autoridades europeas al ser considerado Panamá un país no cooperador en materia fiscal. Ellas tienen que pagar sus impuestos y brindar mucha información a las autoridades francesas, alemanas y de la Unión Europea en general. Y eso implica más gastos. Por eso es que no muchas empresas europeas tienen sede en Panamá. No es por casualidad. De hecho, la razón por la cual el Banco Nacional de París, como se llama en francés, BNP Paribas, demuestra la llegada al país de don Hitler Cigarrista, director del Capital Financiero, periodista y viajero. Viajero. ¿Cómo estás, Hitler? No, muy bien. Bueno, como puedes observar, estoy algo disfónico. ¿Algo? Bastante. Y también traje un pequeño problema en un ojo. Yo, ¿pero tú fuiste a viajar o fuiste a buscar problemas? Yo lo atribuyo a las bombas lacrimógenas. Mira dónde se metió. Que experimenté allá en Brasil. Estuve en el Maracaná. En el partido Fluminense. Yo también, pero no me tiraron bomba lacrimógena. En el partido Fluminense Flamingo. No traes un ojo menos. Pero ¿qué resultó? Que después del partido, la gente de Fluminense celebró de más. ¿Cuántos días tú tuviste allá? 5 días. Yo tuve 15 días en Río. Y no me pasó nada, absolutamente. ¿Dónde te metiste? Dime la verdad. Voy a decir la verdad. Es que había mucho frío. No, podía ir a la playa como todo el mundo. No, había mucho frío. La playa estaba fríísima. Pero te tiras en la arena. No, una cosa espantosa. Porque claro, tú ves esta playa hermosa. Que andaba en otra cosa. Tú sabes que tú ves esta playa hermosa. Estábamos en una zona que se llama Barra de Tijuca. Claro, pues 14 kilómetros de largo la playa. Uno no puede imaginarse eso al lado de una ciudad. Y a uno se le ocurre cosas, ¿no? Y dice, voy a tirarme al mar. Te di cuenta que se te ocurrieron cosas. Voy a tirarme al mar. Y cuando te tiras al mar, tienes que salir corriendo del frío. No, brother. Eso del frío. Ensaya. Tú primero ves cuánta gente hay en la playa. Si tú ves que es poquita. No había nadie en el agua. Si no ves a nadie, ni te acerques. Nos tiramos al agua. Los periodistas latinoamericanos que fuimos, nos tiramos al agua. Caribeños. Al mar, boom, blash. No, corriendo para el hotel a cambiarte de ropa porque ¿sabes qué? El frío era terrible. Viña del Mar es un balneario que tiene playa. Viña del Mar es como, no sé, Las Lajas. Imagínate, ves Las Lajas, así mismo Villa del Mar. Se va el agua lejos, viene de vuelta. Pero como tú metas el pie en esa agua, se te queda el pie ahí congelado. Sí. Claro, te da una hipotermia brutal porque viene la corriente de Humboldt subiendo y viene con una corriente ártica. Y eso puede estar abajo en negativo. Entonces, ahí, por suerte, ahí sigue el letrero de que no se meta. Bueno, acá te ponen una bandera roja. Tuviste la bandera roja y decidiste ignorarla. No, somos centroamericanos, caribeños. Esa bandera roja está ahí quiere decir que sí se puede ver. Hay unos tipos que te multan rápidamente por eso. Salimos de la playa y lo que sí hay que destacar es que el clima estaba muy frío para nosotros. Pues si es que esta es la época, o sea, 18, invierno, 20, 16 grados. 15 grados, en la noche bajaba a 10 grados. No es la época de más frío, porque todavía estamos en primavera, entre comillas, pero sí me decían los brasileños que para ellos no era normal el frío que estaba haciendo en ese momento. Pero bueno, consecuencia de eso, la voz que tenemos hoy, pero eso no nos va a impedir hacer este programa contigo, Guillermo, y hablar de algunas cosas. Miren, yo quería comenzar hablándole. Ya funciona. Yo quería comenzar hablándole de un esfuerzo que están haciendo las autoridades panameñas y las ucranianas por explotar oportunidades de negocio, explorar oportunidades de negocio. Mire, yo le voy a decir una cosa. Las oportunidades de negocio. Te voy a dar un dato. Sube el micrófono. Sí. Habla bajito. Las oportunidades de negocio. Quédate ahí. Las oportunidades de negocio en Ucrania se van a dar en la medida en que cese la guerra. Porque se van a dar oportunidades para la reconstrucción de Ucrania.
Lamentablemente, yo no creo que a Panamá le toque una tajada de esa sandía, porque los países que han puesto dinero para promover la guerra, para alargar la guerra, para ayudar a Ucrania a sostener la guerra contra Rusia, son los primeros países que van a tratar de sacar provecho de la reconstrucción. Le hace Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Esos son los primeros que van a tratar de sacar el mayor provecho posible a la reconstrucción de Ucrania. O sea que si alguna empresa panameña está soñando con posibilidades de participar en esa reconstrucción, yo lo veo difícil. Oportunidades de exportar a Ucrania, por ejemplo, alimentos, siempre hay. Especialmente frutas tropicales, que nosotros somos muy buenos produciendo, piña, sandía, melón, banano, también pescado y mariscos, camarones, etcétera. Oportunidades para eso siempre va a haber. Lo que yo creo que las autoridades panameñas tienen que ser muy pragmáticas en esto y tener todas las puertas abiertas. ¿En qué sentido? De que no nos convirtamos, digamos, en... de que no veamos aquí una posibilidad de negocio que no hay en el momento. Posiblemente a futuro, a largo plazo, hayan oportunidades en Ucrania. Pero en este momento no lo veo. No lo veo por las circunstancias de la guerra. Es decir, la guerra continúa y cualquier envío de productos allá corre el riesgo de perderse. Y eso tienen que tenerlo claro los productores. O sea, una cosa es el arreglo político y otra cosa es la realidad concreta que tiene que ser objeto de análisis a la hora de una exportación de productos que pueden sufrir algún daño, pérdida en el camino, porque evidentemente la guerra continúa y mientras la guerra esté, usted tiene que tener en cuenta ese factor crítico para cualquier exportación. Entonces yo creo que este esfuerzo, esta conversación se da más en el terreno político, en el terreno diplomático, tratando Panamá de ponerse de un lado del conflicto, que es el lado ucraniano. ¿Para qué? Para, digamos, tener una oportunidad a futuro cuando se abran las posibilidades de inversión bilateral. Ahora, recordemos una cosa que no se nos puede olvidar. Antes de esta guerra, ya Ucrania era considerado a nivel global como uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros, Panamá, que tenemos ya un problema de imagen internacional, tenemos que tener cuidado, bueno, con esto. También hay que ver, bueno, que también esto hay que verlo geopolíticamente, Hitler. Hay que ver si esto es una solicitud, claro, de la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, aquí es donde vale la condición que exige el presidente. Tú me vas a pedir un favor, sácame de las listas. ¿Me explico? Claro. O sea, bueno, para eso está hoy el presidente José Raúl Mulino. Ese es el otro tema que quería tocar. Con el señor Macron, que eso debe ser en unos minutos, esa entrevista, ¿no? Es importante esa reunión, Guillermo. Bueno, vamos a saltar de aquí, de Ucrania a Francia. Están cerquita. Están en Europa los dos. Miren, señores, la visita del presidente a Francia es muy importante para la economía del país. Si usted no lo sabe, a las empresas europeas hacer negocios en Panamá les cuesta más porque están sobrevigiladas por las autoridades europeas al ser considerado Panamá un país no cooperador en materia fiscal. Ellas tienen que pagar sus impuestos y brindar mucha información a las autoridades francesas, alemanas y de la Unión Europea en general. Y eso implica más gastos. Por eso es que no muchas empresas europeas tienen sede en Panamá. No es por casualidad. De hecho, la razón por la cual el Banco Nacional de París
como se llama en francés, BNP Paribas, que estaba aquí en Panamá y tenía una presencia fuerte, recogió sus cosas y se fue. Claro. Porque en el momento en que Panamá volvió, porque estuvo un tiempo, pero salió rápido, pero después cuando la cosa se afianzó con lo de las listas, recuerdo que recogieron y se fueron, y así muchas otras empresas. Ahora, yo sí quiero decir algo, Guillermo, porque yo tuve la experiencia de ir a Bruselas y reunirnos un grupo de periodistas panameños con los parlamentarios europeos. Y ellos lo que te dicen es, ok, nosotros sabemos que Panamá ha hecho muchos esfuerzos en cambio de leyes. Lo que no vemos es mucho esfuerzo en aplicación de esas leyes. ¿Me explico, Guillermo? Uh-huh. O sea, tú puedes tener la ley, pero si no la aplicas, es lo mismo que nada. Es lo que dicen los parlamentarios europeos. La otra cosa es que muchos de esos europarlamentarios no conocen Panamá. Nunca han venido a Panamá. No tienen idea de qué están hablando, Guillermo. Pero si aquí la gente tampoco sabe, bueno, dónde queda la mina y querían, bueno, que la cerraran. Bueno, porque, así mismo ocurre. ¿Por qué tú vas a reaccionar en contra de los pobres diputados europeos? Así mismo ocurre en el Parlamento Europeo. Entonces, mira, yo pienso que Panamá, más que solo la visita del presidente a Francia, necesita una estrategia de atención a la Unión Europea que implique que muchos de esos eurodiputados vengan a Panamá. Mira, yo tengo un amigo eurodiputado que es el esposo de la guía que nos atendió. Él es eurodiputado alemán, uh-huh, de un partido considerado de derecha, ¿no? Y él me decía, Hitler, es que yo no conozco Panamá y yo he querido ir, pero no, o sea, nosotros los europarlamentarios necesitamos ir a ver in situ lo que tú me estás diciendo, que es difícil abrir una cuenta de banco, que las cuentas son supervisadas, que hay una UAF que vigila, que cuando hay una transacción mayor, o sea, el problema es que en medio de todo esto se da el caso, por ejemplo, del señor Martinelli, donde hay una persona que dice, no, yo pasé 3 millones de esta cuenta para la otra y 5 millones para allá y 2 millones para acá y no pasó nada. No se activaron las alertas, no se activaron las sanciones y eso es lo que a nosotros nos hace daño. No es que no tengamos las leyes, es que no se aplican. Claro. Y cuando no se aplican, ¿y a quién no se aplica? Es el otro tema. Porque si se la aplica al común de los ciudadanos, pero a una persona con posibilidades económicas o políticas no se las aplicas, entonces está favoreciendo la posibilidad de evasión fiscal, de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente que tiene una cuentita que apenas llega a los $2,000 o $3,000, no te va a mover $2,000,000 de una cuenta a otra. ¿Me explico? Si lo hace, evidentemente hay algo mal. Pero si un político o un empresario hace un movimiento como ese y no está justificado por el giro de su negocio, tiene que haber una investigación y tiene que haber sanciones. El problema es que no las hay. Pero a ver, Hitler, lo que pasa es que también hay mala voluntad. Ah, no, eso obviamente. No, mira, el problema del Parlamento Europeo es que está compuesto por grupos ideológicos y por partidos nacionales. Entonces, es bien difícil que, salvo un tema fuera de el tema europeo, ellos se pongan de acuerdo en algo. Sobre todo si es un tema latinoamericano, asiático, africano. Toca uno por su ideología después. Entonces, ahí es donde entra tratar de convencer al Consejo. ¿Y qué pasa? El canciller, hasta ahora, del Consejo es Josep Borrell. La última vez que me fijé, el hijo de Josep Borrell o vivía aquí en Panamá o tiene mucho tiempo de vivir de ser funcionario de la embajada de España en Panamá. Sí, señor. Entonces, no es que él no sabe. Y José Borrell, que yo sepa, él ha venido varias veces. Ha venido como 5 veces en los últimos 5 años. O sea, que no es que hay desconocimiento de la situación. Lo que hay es mala voluntad. Entonces, no, pero yo pienso que traerlos a Panamá sin una manifiesta voluntad de cambiar la situación no va a resolver nada. Pero sí ha habido, mira, yo pude conversar con parlamentarios socialdemócratas. Yo también lo he hecho, Hitler, lo he hecho allá y me he sentado horas y horas y horas hablando con esos tipos.
Y eso, esa gente, primero que los acaban de elegir, acaban de elegirlos a todos. Sí, es verdad. Los acaban de elegir. Esos tipos cuando se sientan ahí, ¿qué es el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo se ha convertido en esa otra figura parecida al Parlacén, pero que le dieron un poquitito más de poder. Poquitito más de poder. Y ¿qué es lo que ha pasado? Las normas son vinculantes. Como antes eran socialdemócratas y demócratas cristianos, y ahí era más fácil. Ahora hay un pocotón de partido a la izquierda y un pocotón de partido a la derecha de estos dos que te dije. Entonces lo que ellos han hecho es que le han ido quitando poder al Parlamento Europeo. Eso ha ido dando a la Comisión. Esa es la verdad. Y a la reunión de presidentes, que cada vez se reúne más. Por eso te digo, yo diría que al que hay que invitar aquí es al presidente de turno. Sí, eso. De la Unión Europea. Por supuesto, pero también al presidente del Parlamento. Arranquemos, ¿no? Yo no sé quién va a ser presidente de turno. Ahora, de repente puede ser Macron o puede ser el de Alemania, que por cierto tiene elecciones el otro año. Así que por ahí entraría. Yo no sé también si finalmente Miguel Antonio Bernal va a estar en la Embajada de Francia. Parece que sí. Si eso es así, y teniéndolo a él y a Vladimir Franco, ex vicecanciller con mucha experiencia en temas diplomáticos en Alemania, yo creo que ahí tenemos una pinza importante para trabajar que no se había tenido antes. Yo he conversado con gente en esos países, sobre todo panameños, que siempre se han quejado de que los embajadores que van allá, mal que bien, hacen un trabajo visible. Hay algunos que, bueno, que como que hacen un poquito. Hay otros que han tenido ganas. Yo recuerdo el trabajo de Isamari Sánchez en Francia, pero desde Panamá. Sí, a Isamari Sánchez la recuerdo porque incluso escribió artículos de opinión, claro, para Capital Financiero. Pero desde acá cero ayuda, porque acá no había una estrategia articulada clara. Es que Panamá, por eso digo, Panamá tiene que tener una estrategia para atender el tema Parlamento Europeo, Comisión Europea, Presidencia Europea. Exactamente. O sea, no puede ser que el embajador, por ejemplo, ante la Unión Europea haga una cosa, el embajador en Francia haga otra y el embajador de Alemania haga otra. Sí, cuando hacen. Sí hacen. Cuando hacen. Sí hacen. Tiene que ser una estrategia concertada, conversada, planificada, que permita que en conjunto Panamá se mueva en Europa. Es que nosotros hemos tenido por décadas nombramientos de embajadores. Yo se lo dije al canciller aquí, sentado mismo donde tú estás, al actual canciller, cualquier cantidad de tiempo embajador en España, en Reino Unido no tanto, pero ya no está en la Unión Europea, pero el caso de Francia, España, incluso Polonia, Alemania, que pesa mucho en la Unión Europea, mandamos a gente que va a pasear y a tomar vino bueno, mira, aquí estoy en Madrid, qué bonito, voy a ver con qué rico hablo hoy o con qué rica hablo hoy. Ah, mira, estoy en Berlín, voy a pasear, voy a decir, voy a Múnich, que eso me dicen que está bonito. Y se pasan 5 años en eso, Hitler. Bueno, yo lo que puedo decirte es lo siguiente. Se necesita una diplomacia activa y proactiva, que se adelante a los hechos, que tenga información, que tenga contactos, que tenga esa posibilidad de que si en un momento Panamá va a ser afectada, saberlo de antemano y poder actuar. Yo creo que no es difícil. Mira, el gobierno de España se ha ofrecido para ayudar a Panamá en este tema de la lista gris, de la lista discriminatoria. Tomémosle la palabra a España. ¿Tú sabes lo que significa tomarle la palabra a España, Guillermo? Estar todos los días tocándole la puerta desde la embajada. Necesitamos conversar con estos con sus eurodiputados. Necesitamos conversar con sus socios de gobierno en los partidos que son socios de gobierno del gobierno español y que tienen representación en la Eurocámara. Necesitamos conversar con ellos. Ábranos la puerta con los socialdemócratas de Alemania, ábranos la puerta con la socialdemocracia de Europa. Me explico, pero de nada te sirve que España te diga que te va a colaborar en la lucha contra por tu salida de la lista grises. Si tú no haces nada, si tú no le tocas la puerta, si tú no le insistes, si tú... Bueno, ya lo dijo España, pues. No, eso tiene que ser. Y aplaudo que el presidente haya ido a Francia. Aplaudo que el presidente haya ido a Francia porque
él está dando el ejemplo de lo que hay que hacer. Claro. Hay que dar un paso adelante. No hay que quedarse esperando. No hay que quedarse a ver qué pasa. Panamá tiene que tomar medidas. Panamá tiene que ser él mismo su promotor, su representante. Todos esos embajadores en Europa tienen la tarea de lograr que Panamá salga de la lista discriminatoria. Esa es su principal tarea, su principal función, hoy por hoy. Porque eso va a facilitarles atraer inversión a Panamá, correcto, generar empleo y generar bienestar en el país. Mientras esas listas estén activas y Panamá esté en ellas, que es una injusticia, tú y yo lo sabemos, Guillermo, es una injusticia. Es un chantaje. Que nos tengan a nosotros incluso con países de África, países verdaderamente que o lugares que realmente ni siquiera pueden llamarse países, ¿no? Es un insulto para Panamá y para los panameños. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí. Ah, nos insultaron. No. Tenemos que ser proactivos, tenemos que salir a dar la cara, tenemos que ir a la batalla. Pero es que también, Hitler, yo se lo digo a todo el mundo, nada más que mire cómo está el sur de la Florida. La idea de esas listas no era castigarnos por un hecho delictivo. La idea de esas listas también era sacarnos del foco de la inversión inmobiliaria, de la inversión turística. ¿Por qué? Porque nuestra competencia era muy poderosa. Era las comunidades en, con ese al final, económicas del sur de la Florida. Sí, es verdad, es verdad. Y tú ves hoy cómo lo que antes era una cochinada, porqueriza, el downtown de Miami, ahora están haciendo 40 edificios. Ahora ahí, bueno, el puerto se amplió. Bueno, y ves cómo se han disparado la vivienda, todo. Pero al grado que la gente de Miami está saliendo de Miami porque no puede vivir ahí. Entonces, no, claro, se están quedando los super ricos. Entonces estás creando un sitio para super ricos donde tú puedes lavar dinero como loco. ¿Qué hay en Miami? Puros rusos. Lleno de rusos. ¿Qué tú crees que hacen los rusos ahí? Lavan, planchan, almidonan. Por favor, por el amor de Dios, compran los edificios de A4. Sí, señor. Entonces, y no te crees que aquí pasó. Aquí pasó también que tuvimos un par de estos tipos que vinieron a especular. ¿Pero qué hicieron? Bueno, en vez de combatir el delito, se lo llevaron. Entonces, lo que te quiero decir es de que muchas de estas ocasiones, también verlas desde el punto de vista político, no ayuda tanto, porque al final del camino, que era lo que yo hablaba con Orlando Goncalves también, Orlando quiere entregarle flores a Maduro para que se vaya. Yo, brother, a ese tú no lo sacas a menos que sea bala. Lo siento, tengo que decirlo en voz alta. Alguien tiene que decirlo en voz alta. Con pañuelito blanco y con una cosa ahí, mejor vete. No hagas nada, porque el tipo está atornillado y no es él, es una organización criminal. Y lo mismo está pasando acá. Tú ya no enfrentas a un gobierno democrático que quiere prosperidad. Son organizaciones que alimentan gobiernos enteros y que quieren el negocio en un lugar X donde se lo faciliten. Y Panamá, lamentablemente, nos montaron una campaña de descrédito bestial. Yo lo dije en la tertulia la semana pasada. Yo creo que tú llegaste a ver ese reportaje de NBC sobre la Torre Trump cuando era Torre Trump. 7 minutos donde se repetía una y otra vez que Panamá era un lavadero de dinero, que era un centro de paso de cocaína, que las torres todas estaban hechas de narcotráfico, que aquí se lavaba, que entrevistaron al tal Ventura Nogueira ese, entrevistaron a un gringo que vive por aquí, que dice que no, que esto es una locura, que aquí se roba, se lava, se mata. 7 minutos, pero estoy hablando de cuando Trump era presidente. Claro, por supuesto que terminaron quitándole el nombre y todo el mundo huyendo porque Panamá terminó como un lugar inhóspito para la tranquilidad social. Entonces, no ayuda mucho. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Y te estoy ayudando a que descanse la voz. Te voy a dar otro ejemplo. La semana pasada vinieron los primeros cruceros que se estacionaron en Colón. Sí. Hicieron un circuito, más allá de si era el momento o no. Yo me quedé pensando, Diego, va a un crucero. Diego ya me dijo que no le gusta salir de su casa. Pero vamos a suponer que tú vas a un crucero. Tu novia te obliga, te arrastra hasta el crucero. Porque ella sí le gusta el crucero y tú vas. Y llegas al puerto de Colón.
¿Para qué te vas a bajar? ¿Qué hay en Colón? ¿Tú crees que la gente cuando llega a un puerto no pregunta qué hay ahí? No hay nada. No hay nada. Maru lo dice a cada rato. Tienes que tener experiencias turísticas para la gente. Así sea un jarro café. Pero la gente tiene que ver que es algo que cuando se toma la foto, todo el mundo dice, uy, estuviste ahí. ¿Qué hay en Aruba? Tú has ido a Aruba, ¿no? Sí. Bueno, no he ido a Aruba, En Aruba hay, he querido ir. Bueno, en Aruba hay dos playas que no son muy diferentes a cualquiera de Boca del Toro de San Blas. Dos playas. Un hotel, un río, que tampoco es la gran cosa. Y ya. No hay más nada. Hitler, yo estaba ahí. No hay más nada. Pero es glamoroso ir a Aruba porque lo han vendido como un sitio de glamour. Donde llegan los barcos, donde llegan te dan las facilidades para que tú hagas fiestas exóticas. Mira, yo te voy a dar un dato, Guillermo. ¿Me entiendes? En Colón no hay nada, Guillermo, que te diga qué hacer. Entonces, claro, tienes un país que va perdiendo atractivo porque no lo potencias. Y para colmo tienes esto de las listas. Guillermo, tú tienes que hacer en Colón lo que han hecho los chinos en muchos lugares. Los chinos han reconstruido muchas ciudades. Correcto. Con edificaciones que parecen viejas, pero no lo son. Tú que has ido allá, yo no me acuerdo, ¿cómo es que se llama la zona esa donde están las... como el Silicon Valley de China? Shenzhen. Shenzhen era un puerto de pescadores que ya tú te sabes. Sí, hace 40 años. Hace 40 años el gobernador ahí era el papá de Xi Jinping. Xi Jinping, sí. Y el papá de Xi Jinping mandó a Xi Jinping a Iowa a vivir unos meses allá. De hecho, cada vez que va a Estados Unidos se reúne con una amiga que tiene sí, ahí. Sí, claro. Que se siguen carteando. Se siguen correspondiendo. Que ocurre muy, muy sospechosamente, pero bueno, ya están viejos, así que no hay problema. Pero lo que te quería decir era de que eso fue una idea de Deng Xiaoping. Sí, señor. Agarremos todo eso. Con Pekín no ibas a poder hacer nada. Vamos a agarrar todo eso ahí y vamos a aprovecharnos de Hong Kong y Macao. Y vamos a sustraerle la riqueza mientras construimos acá. Ahora mismo, toda esa área china tiene más prosperidad que Hong Kong y Macao. Incluso, ya no hay, ya Taipei al lado de las grandes ciudades chinas no es una competencia tampoco. Tampoco. Antes, hace 30 años, era Taipei. Taipei era la gran ciudad que quería China porque no tenía nada próspero. Ahora Taipei es una más. Si acaso. ¿Me entiendes? Con un buen ejército. ¿Qué pasa? A ver, las grandes ciudades chinas, para que ustedes tengan una idea, ciudadanos panameños, las grandes ciudades chinas como Beijing, Shanghai y Shenzhen son ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes. Una ciudad chica. Tiene 10. Tiene 10. Y un pueblo tiene 2 millones de habitantes. Para que usted tenga una idea de las escalas. Entonces, claro, la inversión. Mira, yo puedo ir. Bueno, pero espérate, yo entiendo para dónde vas. El tema poblacional sí tiene que ver, pero ahí está India, que tiene ciudades que son muy pobres, llenas de gente. Sí, no, lo que yo quiero decir es que tú tienes que tener un plan. Mira, aquí se ha hablado mucho contra la planificación y que la economía no planificada es mala y la no planificada es buena. Bueno, China planifica sus cosas y hace ejercicios. ¿Cuál es el ejercicio? Ok, yo quiero hacer este plan. Este plan implica la construcción de áreas turísticas, facilidades turísticas en poblaciones pequeñas. Inician con una población, Guillermo. Hacen la inversión, miran cómo evoluciona. Si evoluciona positivamente, la amplían a 3, 4, 6, 8 ciudades más. Claro. Y así van pero viendo. Hay un plan. Pero hay un plan. Hay un plan. Si al final deciden que lo que se planificó se dio y fue positivo y hay resultados positivos, se ejecuta a nivel nacional. Oye, si no, se desecha. Oye, vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com.